Continuamos esta noche acá en Zona Cero y vamos por la revancha. La semana pasada la conectividad nos jugó una mala pasada y no pudimos dialogar con Carlos Mozo como corresponde, ¿no? Así que le damos la bienvenida. Carlos, esta tiene que ser, ¿no? La segunda la vencida, no la tercera, la segunda tiene que ser la vencida. ¿Cómo están? Un gusto, como siempre. Muy bien, muy bien. Aprovechemos mientras el hechizo hace lo suyo, y nos pueda dejar llegar hasta las un ratito más, para poder escucharte y poder dialogar de lo que era la convocatoria para la semana pasada y la reiteramos hoy, porque es interesante, porque sos un referente junto con todo el grupo y compañeros que desde hace tantos años son parte de autoconvocados por lo que es la Autovía 5, ¿no? Y el otro día el motivo de tenerte con nosotros era tu parecer en relación a las obras anunciadas y más que nada el interrogante en relación a quién fue adjudicada esa obra, ¿no? Sí, sí. Bueno, a veces uno parece reiterativo en esto, ¿no? Pero el público se renueva, como se dice. La semana pasada intentamos contar o dialogar respecto de la licitación de el retome de obras de autopista entre Mercedes y Suipacha, sí. Que se le dio de ganador a una empresa quien el propietario de la empresa es Cristóbal López y de Sousa. Todos conocemos que Cristóbal López estuvo detenido, preso, por una evasión fiscal. Se quedó teniendo empresa de expendedora de combustible, estaciones de servicio, se quedaba con la retención, el impuesto a los combustibles, en vez de dársela al Estado, o sea, a todos nosotros, se las quedaba, y con esa retención de más de 6.000 millones de dólares, lo que hacía eran negocios con De Sousa, que son dueños de los multimedios, que tienen Radio 10, C5N y otros medios más. Bueno, se dio como que ahora cambió de gobierno, lo dejaron en libertad y volvió a retomar el tema de la obra pública. El otro día contaste... Sí. Perdón, decía que el otro día, entre lo poco que pudimos dialogar con claridad, habías marcado algo que me pareció que era así, te pido que lo cuentes de nuevo, el proceso de adjudicación, porque es cierto que fue adjudicado este tramo en principio a otra empresa y después se le encontró algo y luego finalmente derivó en la empresa de Cristóbal López. Vos sabés que yo comparto las entrevistas en las redes sociales mías, y fue vista esa entrevista, la del martes pasado, por una funcionaria del equipo técnico de Vialidad Nacional, quien es la que hizo el proceso licitatorio, y me contó detalles, digamos, del por qué la empresa que ganó la licitación no pudo adjudicarse la obra y sí se la dieron a esta segunda empresa que, reitero, acá está al mando de Cristóbal López y de Sousa. Dice que fueron detalles no menores en cómo presupuestaron algunas obras, se olvidaron de alguna parte técnica y no pudieron reverlo, porque una vez que vos sale la licitación y mandás los presupuestos en sobre cerrado, una vez que se abren los sobres, si te equivocaste, te equivocaste. Ya está. Sí, claro. Evidentemente, bueno, esos errores estuvieron, desconozco cuáles, o sea, fue muy específico, tengo el contacto, me mandó los audios y demás, una persona que respeto muchísimo y por supuesto tengo que creerle, pero bueno, las coincidencias existen, a lo mejor si no hubiese sido Cristóbal López el dueño de la empresa, hubiese sido un desconocido, a lo mejor no nos hubiese asombrado. Pero en este caso da la casualidad que es alguien que estuvo preso por defraudar el Estado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se viene viviendo, ¿no? Todos los que estamos en este corredor de la Ruta 5 y sobre todo en esas obras que se comenzaron, recordamos, hace 4 o 5 años, se detuvieron también, hubo plata que se invirtió, hubo trabajo que se hizo, hubo movimiento de tierra, hubo corrimiento de tranqueras. Hubo un montón de trabajos que hoy hay que hacerlo de nuevo, o sea, hay que pagarlo de nuevo también.
imagino. ¿Qué garantiza que hoy tienen esta concesión, esta empresa, no importa, no por el nombre, pero digamos por esto, ¿no? El año que viene cambia el gobierno, cambia el color político. ¿Qué garantiza que este contrato no se revea y que la obra esta y lo que continúe quede en veremos cómo vino ocurriendo hasta ahora varias veces? No existe garantía tal, no existe, porque todos los gobiernos que se van sucediendo dicen ahora sí, esta obra continúa, sin embargo la historia nos cuenta y podemos dar fe que el gobierno que entra hace borrón y cuenta nueva con todo lo que agarra. Lamentablemente, reitero lo que dijimos el martes pasado, cuando asume el gobierno del 2015, la Ruta 5 no tenía proyecto. Entonces, ahora este gobierno se encuentra con que tiene un proyecto armado, las obras iniciadas, obviamente voltearon la ley de la participación pública-privada, ahora aducen que con fondos privados lo van a hacer, y la verdad no creo absolutamente nada. Hago un esfuerzo muy grande para creer, pero realmente me cuesta muchísimo. Bien. Vos sos concejal también ahí en tu Mercedes, ¿sí? ¿Planean hacer, o vos también en tu doble rol de legislador y además como parte de este grupo histórico de autoconvocados, de vecinos autoconvocados por la Autovía 5, ¿planean hacer algún seguimiento de obra, alguna cuestión especial en este sentido? No tengas duda. Así no fuera concejal, lo haría. Desde el día que vino el director de Vialidad Nacional a Mercedes con todo el equipo de Vialidad a firmar el convenio, ahí lo comprometió al gerente, que obviamente no es Cristóbal López, ¿no? Esa gente no se muestra, el gerente técnico, digamos, de la empresa, lo comprometió adelante de todos los intendentes del corredor de la Ruta 5, porque estaban todos, el de Luján, porque obviamente a él ya no medio como que no le importa, porque ya la autopista terminó por Luján, ya pasó, pero de Mercedes en adelante, yo creo que había algo de 10 intendentes, estaba obviamente el de 9 de julio, el intendente de ustedes también estaba presente. Creo que faltaba el de Trenquelauca, me parece, de La Pampa, pero bueno, estaban todos. Y comprometió a Arrieta, al gerente de la empresa, que en 40 días arrancaba las obras. O sea que la primera semana de septiembre deberían cumplirse esos 40 días y estaremos atentos a ver si hay alguien haciendo algo, que es retomar las obras que quedaron intentando, digamos, terminarla, pero no se pudo por el cambio de gobierno. Que tiene que ver con seguir con el desmonte que quedó muy poquito, la rectificación de una curva, recuperar lo que ya se había hecho, porque ahora hay que volver a cero, pero sí hay que recuperar. Claro, no todo de nuevo, porque la base consolidada quedó. Me acuerdo que cuando se hizo el alteo en un tramo bastante importante, la tosca se la mezcló con cal. Ustedes cuando viajan y ven esos bolsones que entregan los corralones, bolsones blancos que están sobre la ruta, eso es cal. La cal la mezclan con la tosca para que se seque más rápido y se consolide más el suelo. Bien. Eso es lo que van a tener que hacer ahora, es pasar una máquina para sacar el yuyal correspondiente, seguramente algún poco de afirmado, y luego está preparado para tirar el asfalto arriba. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un seguimiento, por lo menos desde nuestro lado, porque es algo que nos interesa a todos los que estamos en este corredor, porque es una promesa eterna el hecho de las obras en la Ruta 5, ¿sí? Que decimos, cada vez que no se hacen, cada retraso se cobra alguna vida también, lamentablemente, ¿no? Eso se paga de alguna manera, y es con algún accidente, y es una ruta muy transitada. Sí, por favor. No, perdón. La prioridad de los autoconvocados siempre fue esa, evitar siniestros viales. Claro. Y la Ruta 5, como muchas nacionales, está pintada de rojo por lamentando víctimas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros apuntamos a que se hagan las obras, no importa quién gobierno lo haga. Hoy me toca a mí estar de la oposición, me hubiese encantado que las obras no se hubiesen
Y si lo hubiese el gobierno anterior hace 30 años atrás, me hubiese encantado. Por supuesto. Lamentablemente, insisto en esto, las políticas de los... Y acá involucro a todos, ¿no? Gobierno que entra, hace borrón y cuenta nueva. Ojalá algún día la obra pública sea algo que le interese a todos los gobiernos, se fije un horizonte, que se pongan de acuerdo y que la renovación de los gobiernos no fue un tipo de obra. Uh-huh. Esperemos que esta vez se dé, lo veo muy difícil, lamentablemente no lo creo. Ahora también, no es mejor, a partir de que asumió este gobierno y el primero de enero del 2021 tiró por la borda todas las concesiones viales privadas. Hoy las concesiones de las rutas nacionales son del Estado. Los empleados del peaje son del Estado. La tarifa la pone el Estado. La recaudación de lo que uno paga en el peaje lo recauda el Estado. Ya no hay ningún privado a quien reclamar. Por lo tanto, hay excusas. Toda la plata que se recauda, el mantenimiento, el corte de pasto, el mantenimiento de la luminaria, todo lo que querramos reclamar ahora, hay que reclamárselo a Corredores Viales Sociedad Anónima, que es del Estado Nacional. Algunos se confunden pensando que es privado. No. Corredores Viales, Sociedad Anónima, es el 51% le pertenece al Ministro de Transporte y el 49% a Vialidad Nacional. Eso es puramente estatal. De hecho, el conflicto que tienen los empleados del peaje es que ellos peleaban las paritarias con empresas privadas y hoy le toca pelear paritarias que no se han abierto al Estado Nacional, obviamente muy por debajo del valor de lo que ellos estaban acostumbrados. Insisto, son datos para tener en cuenta, no es crítica ni nada por el estilo. Creo que hay cosas que hay que saberlas porque mucha gente que antes protestaba contra un gobierno o contra una concesionaria privada, bueno, ahora solo y todo apunta a una sola sociedad anónima, que es el Estado Nacional. Carlos Mozo, muchísimas gracias. Lo logramos. Esta vez lo logramos, esta vez la tecnología nos permitió dialogar. Y está ahí al límite ahora, así que llegamos casi al límite. Y un gusto charlar con vos nuevamente y tenerte acá en Zona Cero. Por supuesto, no va a ser la última vez porque este tema va a continuar y lo vamos a seguir porque nos interesa a todos. Así que muchísimas gracias. Un placer. Saludo a toda la gente del 9 de julio, en especial a mi amigo Julio Mascheroni, a su señora, y a Andro Di Gloria también. Así que un saludo para todos y a disposición.